Tenemos la mejor predisposición y apertura por parte del gobernador Omar Perotti para que se lleven a cabo lo que tiene que ver con PCR o test rápidos para los viajes de promo. Ahora acá hay que explicar que hay que hacer una coordinación y logística con lo que es salud, con laboratorio central de la provincia, ¿sí? Y ahí es donde se está en espera para terminar de tener la confirmación, más allá de que el gobierno aprueba la realización de los mismos, hay que esperar también la coordinación que se pueda hacer y la respuesta que podamos tener del laboratorio central de lo que es la provincia en cuanto a todo el equipo de bioquímicos, ¿no? Entonces, por eso le pido a los papás que en su momento va a salir una comunicación oficial que todavía no la tenemos. Por eso tengo muchos llamados y preguntas y la idea era poder dar una respuesta ahora con vos y decir, la comunicación oficial todavía no está por parte de la provincia, está la apertura que se realice, pero es una logística que se maneja y que tiene que también confirmar la misma lo que es el laboratorio central de la provincia. ¿Y qué pasa con aquellas personas que necesitan, por motivos X, presentar un PCR? ¿Cómo es la metodología? La diferencia acá es que tenemos conglomerado de 50 personas con todas las promos que significa estar acá en la localidad de Ceres, que es por eso que necesita una logística aparte, en coordinación, más allá de la aprobación de la gobernación con lo que es laboratorio central, por eso necesitamos una respuesta oficial que entiendo que se estaría dando. Y lo que es la cuestión individual y personal, sí, aquella persona que requiera por determinada circunstancia la necesidad de tener el test rápido o de PCR, sí, se recurre al hospital y se gestiona eso para su realización. ¿Tiene costo? No, acá en el hospital nada tiene costo, absolutamente nada. Aquellos pacientes se atienden todas las obras sociales, que tienen obras sociales, solamente se hace llenar una planillita, porque también el hospital, los recursos son por autogestión a través de obras sociales, pero es una planillita donde se pone y se identifica al paciente con su obra social y se firma y después administración se encarga con la obra social, pero no tiene más que el costo de esa planillita aquel paciente que tiene obra social para los consultorios externos. Así que todo aquel que se quiera atender con obra social se consulta a la misma. Yo en este momento son tal vez dos o tres nomás la que todavía hay que cerrar con ellas, pero las demás a través de una planilla se atiende a toda aquella persona que quiera recurrir en su asistencia al hospital de Ceres sin costo.